Bien, acá también en Muy bien, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, bueno. ¿Qué tal? Bueno. Ya, enseguida empezamos, ¿ya? Ya. Chris, ¿dónde estamos? ¿Hojas? Muy bien, chicos. Buenas noches con todos. Empezamos. Empezamos acá, ¿ya? Mira usted, cuando hablamos de lo que es ley de demanda, ley de oferta, ¿ya? Dos cosas muy sencillas. Ley de demanda. Ley de demanda. Recordando que cuando hablamos de demanda, hablamos de compra, ¿cierto? Si tú estás demandando, estás comprando. Tú demandas, compra. Entonces, tenemos acá bien que la cantidad demandada, que la cantidad que yo compro, va a depender del precio, ¿cierto? Entonces, si tu compra depende del precio, si tu compra está dependiendo acá del precio, ¿qué significa eso? Que a precios altos, si el precio sube, yo compro que menos. Si el precio baja, yo compro que más, ¿cierto? Entonces, precio y cantidad demandada que son inversas, ¿cierto? Eso pasa siempre y cuando tu compra va a depender de qué? El precio. A precios altos, yo compro menos. A precios bajos, yo compro más. Existe acá una relación inversa. Inversa o negativa. Eso pasa siempre y cuando tu compra vaya a depender de qué? Del precio. Precio y se acabó. Ahora, gráficamente, ¿no? Tenemos acá un eje cartesiano, cantidad demandada, precio, ¿no? La curva de demanda tiene pendiente qué? Negativa, ¿cierto? Curva de demanda, ahí está, ¿ve? Pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Que existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada, mira usted. A precio de 6, compramos 60. Si el precio sube a 10, compramos ¿cuánto? 20. ¿Qué significa eso? Precio ha aumentado, cantidad que pasó, ha disminuido. Del punto A pasamos al punto B, en la misma línea, en la misma recta, ¿cierto? Gráficamente, esto se va a llamar ¿cómo? Esta es una variación en la cantidad demandada. Profe, ¿y por qué la cantidad demandada? Porque la cantidad demandada va a depender del precio, únicamente del precio, ¿cierto? La cantidad demandada de usted va ahí a depender del precio. Curva de demanda, pendiente negativa, está asociando que precio y cantidad están en relación inversa, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Decir cantidad demandada con demanda es lo mismo?
No, ¿cierto? Cuando existe una variación o cambio en la demanda. Una variación o cambio en la demanda. La demanda va a cambiar, la demanda se va a desplazar, va a aumentar o va a disminuir, ¿no? Si aumenta, ¿vas a dónde? A la derecha. Disminuye, ¿vas a dónde? Vas a la izquierda, ¿cierto? Acá tengo cantidad, acá tengo precio, ¿no? Acá tengo la curva de demanda, ¿no? La demanda va a aumentar. ¿Hacia dónde? Derecha. La demanda va a disminuir. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? ¿De qué depende que se desplace? Va a depender de un factor que no sea el precio. Aquel precio va a ser ¿qué? Constante, ¿no? La demanda aumenta, demanda bajó. Hay un desplazamiento. ¿Por quién? De repente, si hay más ingresos, si tu ingreso aumenta, tu demanda va a aumentar. Si tu ingreso disminuye, tu demanda va a disminuir, ¿cierto? Si un bien está de moda, tu demanda aumenta. Si un bien ya pasó de moda, tu demanda disminuye. Si ese bien te gusta, tu demanda va a aumentar, ¿no? Si ese bien ya no te gusta, su demanda va a disminuir. A más población, hay mayor demanda. A menos población, va a haber menor demanda, ¿cierto? Entonces, conclusión, que te digan cantidad demandada, acá está bien, que me digan cantidad demandada con demanda, ¿es lo mismo? No, ¿cierto? Hay la gran diferencia. Pasarán 5 ciclos, misma pregunta, misma equivocación. El chico no sabe diferenciar cuándo es cantidad demandada, cuándo es demanda. La cantidad demandada depende únicamente del precio. Y demanda va a depender de un factor que no es el precio. Te preguntan y te dicen, ¿por qué factor no se desplaza? ¿Por qué factor no hay un desplazamiento? ¿Por qué? Por el precio, ¿cierto? Por el precio. Entonces, jóvenes, la ley de demanda me dice que la cantidad que yo compro, la cantidad a comprar va a depender del precio. Va a depender del precio, de un determinado precio, ¿correcto? Eso pasa cuando tú estás comprando, claro, ¿no? Si tú compras a precios altos, no te conviene comprar menos. Pues a precios bajos te conviene comprar más. Por eso decimos que la demanda estudia el comportamiento de quién. Del comprador, del consumidor, de aquella persona que está comprando, ¿no? Ahora piensa un poquito nada más. Estás comprando, con la oferta tú estás ¿qué? Vendiendo, ¿cierto? Con la oferta usted vende. La pregunta es, si usted está vendiendo, vende camisas, calzado, tamales, chocho, arepas, la pregunta es, ¿qué te conviene a ti cuando tú estás vendiendo? ¿Qué te conviene? Entonces tenemos acá la famosa ley de ¿qué? De oferta. Vamos acá a ver. Entonces, ley de oferta. La oferta, decimos que estudia el comportamiento del productor o del vendedor, ¿no? Para hacerla más sencillo, ¿no? Entonces piensa, si tú vendes camisa, calzado, tamales, arepas, tú estás vendiendo, la pregunta es sencilla, ¿no? La cantidad que tú vendes, la cantidad que tú vas a vender, va a depender del precio, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá lo siguiente, ¿ve? Acá tengo precio, cantidad ofertada, precio a cantidad ofertada. Entonces, mira, ¿ve? ¿No? ¿Qué es lo que pasa acá? Si tú piensas como vendedor, a un vendedor, ¿qué le conviene? A un vendedor le conviene que a precios altos le conviene vender más. A precios bajos le conviene vender que menos, ¿no? Eso pasa ¿por qué? Porque tú estás vendiendo, ¿no? Estás pensando, razonando como vendedor. A un vendedor le conviene a precios altos vender más, a precios bajos vender menos. Acá tenemos cantidad ofertada, acá tenemos precio, la curva de oferta, pendiente positiva, ¿no? Gráficamente me está indicando que si el precio sube, si el precio es de 6 soles, vendemos 60.
Y ese precio aumentó. Aumentó. A 10 soles vendemos ¿cuánto? 100. ¿No? Está bien. ¿Qué significa eso? Precio aumentado, cantidad ofertada aumentó. Existe acá un desplazamiento geométrico del punto A al punto B en la misma línea, en la misma recta, ¿no? La pendiente de la oferta va a ser positiva. ¿Y por qué positiva? Porque está asociando que precio y cantidad ofertada, ¿no? Es una relación directa, ¿no? Ambos suben, ambos bajan, ¿no? La pendiente va a ser positiva, ¿no? Gráficamente, se va a llamar acá, existe una variación o cambio, ¿dónde? En la cantidad ofertada. ¿Y por qué la cantidad ofertada? Porque la cantidad ofertada va a depender del precio, ¿no? Muy bien. Cantidad ofertada depende del precio. Profesor, eso va a pasar siempre y cuando tu compra, perdón, tu venta, ¿no? Depende de qué, del precio. Claro, a precios altos nos conviene vender más. A precios bajos nos conviene vender menos. La pregunta de siempre, ¿decir cantidad ofertada y oferta lo mismo? No, ¿cierto? ¿Cuándo es cantidad ofertada? ¿Cuándo es oferta? Mira, vamos acá a ver. Acá existe acá, cuando llevamos ahí una variación o cambio en la oferta. La oferta se va a desplazar. La oferta se está desplazando, ¿no? Si aumenta, va a la derecha, disminuye, va a la izquierda, ¿no? La oferta se desplaza. Tenemos cantidad, tenemos acá precio, curva de oferta. Tienes acá. Si la oferta aumenta, ¿vas a dónde? Derecha. Oferta disminuye, izquierda. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la oferta va a aumentar, la oferta va a disminuir, ¿no? Profe, ¿por qué la oferta se está desplazando? La oferta se va a desplazar por un elemento, por un factor, por un determinante que no sea el precio, ¿no? Entonces, mira, ve. Ojo, si tú produces camisas, calzado y los costos han disminuido. Con costos bajos producimos más. Si mis costos son altos, producimos menos. Si tú siembras papa, yuca, camote, ya hay un clima favorable. Con un clima favorable, producimos más. Si hay ahí un fenómeno del niño, producimos menos. ¿Cierto? Ya está. Ahora también, a ver, ¿no? Si yo inyecto tecnología, con tecnología de punta, producimos más. Si yo tengo tecnología obsoleta, o sea, vieja, producimos menos, ¿no? Entonces, jóvenes, conclusión. Decir cantidad ofertada y oferta lo mismo, no, ¿cierto? La cantidad ofertada va a depender del precio. Y la oferta va a depender de un factor que no es, es el precio. La oferta se está desplazando por un elemento que no es el precio. Entonces, jóvenes, acá pensaste como vendedor, acá tú estás vendiendo. ¿Qué es lo que te conviene, cierto? ¿Qué es lo que te conviene como vendedor? En cambio, lo que vimos antes, demanda como consumidor. ¿Qué es lo que te convenía cuando tú estabas comprando, consumiendo, cierto? Entonces, jóvenes, piensa como vendedor, piensa como comprador, ¿cierto? Como demandante y como ofertante. ¿No? Tienes que tú pensar ahí. Piensa un poquito, ¿no? Un poquito nomás. Entonces, ¿correcto? Muy bien. Vamos acá a resolver la primera parte. La primera parte es solamente para que tú veas, para que tú distingas, para que tú diferencies cuándo es cantidad demandada, cuándo es demanda. ¿Cuándo es cantidad ofertada? ¿Cuánto son? Oferta. Nada más. Eso es lo único, ¿no? Vamos acá. Pregunta número uno. Dice, en el año 2016, la corriente del Niño en la región de La Libertad
afectó. ¿Afectó qué? La producción. Si me está diciendo afectó la producción, entonces hablamos ahí de qué, de oferta, ¿no? Entonces dice acá, si la corriente del Niño o fenómeno del Niño afectó la producción, ¿qué es lo que pasa ahí? La oferta va a disminuir, la oferta va a caer, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? A diamante, ¿no? Sí, la 1, la respuesta es A. La oferta cae, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. 1, respuesta es la A. Pregunta 2, dice, identifique la curva de demanda. La curva de demanda se inclina ¿de dónde? De izquierda a derecha, ¿no? Curva de demanda es así, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, alternativa 1, correcto. De izquierda a derecha. Alternativa 2, el descenso del precio trae nuevos compradores. Correcto, ¿no? Baja el precio, va a haber más compradores. La 3 dice, el ascenso del precio puede hacer que se compre menos. Correcto, ¿no? ¿No? La respuesta es la 1, la respuesta es la 2, la respuesta es la 3, ¿no? Nada más. La 5 no tiene nada que ver porque dice vender. Vender no, pues estamos comprando, ¿no? B de beso. Pregunta 3. La curva de oferta se va a la derecha. Ahí está. La curva de oferta se va a la derecha. ¿Por qué? Por la 1, ingreso del consumidor. No, el ingreso afecta la demanda. La 2, disminuye el precio de los factores productivos. Sí, porque disminuyen los costos, ¿no? 3. Si te inyecto tecnología, producimos más, correcto, ¿no? Y la 5, dice, si hay expectativa de la subida de los precios del bien, correcto, ¿no? Las expectativas significa que son a futuro, pues, ¿no? Entonces no es actual, es a futuro, por eso, ¿no? La respuesta es 2, la respuesta es 3, la respuesta es 5, ¿no? Tengan mucho cuidado porque la 5 dice expectativas, se supone que es a futuro. La respuesta es dado. Durex. Pregunta 4. La oferta de productos agrícolas aumenta. Ahí está. La oferta va a aumentar. ¿Por qué la oferta aumenta? Porque disminuye el precio de fertilizantes. Muy bien, porque disminuye los costos, ¿no? La 1 es correcto. La 2, porque hay más número de hectáreas cultivables. Correcto. 3, el Estado te subsidia. Claro, porque te subsidia, te apoya, ¿no? El subsidio es un apoyo. Tú vas a estudiar en la universidad pública, ¿no? En este país, por ejemplo, la educación es subsidiada. El Estado paga parte del costo, ¿no? Respuesta es 1, respuesta es 2, respuesta es 3. Pregunta 5. Según la ley de oferta, acá está la ley de oferta, ¿eh? Precio y cantidad ofertada son directos, nada más. Alternativa 1, cuanto mayor es el precio, mayor la cantidad ofertada. La 1 es correcto. Y la 3, cuanto menor es el precio, menor la cantidad ofertada. Respuesta es 1 y respuesta es 3, nada más, ¿no? Respuesta es la C. Pregunta 6. Dice, son factores que afectan la demanda de un bien, ¿correcto? La demanda de un bien. La pregunta alternativa 1 dice insumos. No, insumos de oferta. Un factor que es común entre ambos, entre demanda y oferta, por ejemplo, es el precio. Otro factor que es común es el precio de los bienes sustitutos y complementarios también. La respuesta acá es la 2, la 3 y la 4, ¿no? La respuesta está ahí, B de beso. B de beso. Pregunta número 7 dice, en la figura de abajo aumenta la oferta de cuero de res, dice, ¿no? La oferta de cuero de res va a aumentar, jóvenes. La oferta va a aumentar, ¿cuándo? Mire usted, ¿no? El cuero de res, su complemento viene a ser ¿qué? ¿No? La carne, porque te das cuenta que si, ojo, mira acá, a ver. Carne, ¿no? Carne de res. Si aumenta el precio de carne de res, provoca vender más carne de res, ¿cierto? Porque yo me voy a beneficiar como productor. Al aumentar el precio de carne de res, aumenta la cantidad de carne de res. Más vaquitas se matan, ¿cierto? Pero de pasada que saco carne de res, también saco cuero, pues. Por eso que al haber más carne de res, va a haber más oferta de cuero, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿a qué se debe que
hay más oferta de cuero, se debe que aumentar el precio de carne de res, ¿no? Incentiva a que se maten más reses, a vender más carne de res, y de pasadita pues vamos a ofertar más cuero, ¿correcto? Entonces acá me preguntan, la oferta de cuero, ¿a qué se debe el aumento de la oferta de cuero? Se debe que aumentó el precio de carne de res. A esto se debe. A esto, ¿no? La respuesta es la A. Pregunta número 8. 8. ¿Qué dice acá? En la figura siguiente, dice, un aumento o disminución a la oferta es provocada por cambios en qué. Profe. Un aumento o disminución en la oferta es provocada por qué. Busca la A, no. Gustos. La B, renta, tampoco, ¿no? La C, tecnología, sí, esa es oferta, pero la única tecnología. Respuesta es C, ¿no? 8, la respuesta es C. Pregunta ahí. Pregunta ahí 9. Pregunta acá 9, dice. Se incrementa o disminuye una variable que afecta a la demanda, producto más no su precio. Bueno, acá me está diciendo cuando aumenta o disminuye un factor que no hace el precio. Ya, pues si no hace el precio, se supone que va a afectar ¿qué? A la demanda, ¿no? A la demanda. Respuesta es dado. Dado. Pregunta número 10. Dice acá, son determinantes de oferta. De oferta. Ojo, la oferta es la 1. Dice el aumento de oferta, ¿no? Aumento de oferta. Acá está, aumento de oferta. La 1, tecnología. La 5, disminuye el precio de insumo, disminuye los costos, la oferta va a aumentar. Y la 6, ¿no? Aumento el número de empresas. ¿Correcto? La 2 no tiene nada que ver porque dice precio. Precio no, pues. Precio es cantidad ofertada. La 3, aumento del tipo de interés, la oferta va a caer, ¿no? Y la 4, también la oferta cae, ¿no? Respuesta es C. 11, dice, desplaza negativamente a la demanda. La demanda va a la izquierda. Ojo. Descartamos la 1 porque la 1 es precio. Eso no hace desplazamiento, ¿no? Descartado, ¿no? La 2 dice, disminución de ingresos y es un bien normal. Claro, pero si es un bien normal, recuerda, si baja el ingreso, baja el consumo, ¿no? Porque es un bien normal, ¿no? La 2 sí es correcto, ¿no? La 3, si aumenta el precio del auto, disminuye la cantidad demandada de autos y disminuye la demanda de combustible. También correcto, ¿no? Disminuye demanda de combustible. La 4, disminuye ingreso para un número de consumidores también, ¿no? B de beso. 11 beso. 12, la cantidad ofertada, acá está, la cantidad ofertada, ¿de qué depende? Del precio, respuesta de la E, enana. Punto 13, la curva de oferta se desplaza, se va a desplazar. ¿Por qué? Por un factor que no es el precio. Por la 2, por la 3 y por la 5, ¿no? Dado, Durex. Pregunta 14. Igualito, la cantidad ofertada va a depender de qué, del precio. Respuesta es C, de Candy, ¿no? Candy, muy bien. Pregunta 15, en la pregunta 15 sí, ahí nos detenemos un poquito y te explico la pregunta 15. 15 dice, creo, ¿no? Vamos acá. Te explico la función de demanda. ¿Cómo la saco? ¿Cómo la obtengo? Vamos para acá. ¿Cómo tenemos la función de demanda? ¿Ya? Te explico para que no haya dudas. Casi todas las preguntas que he puesto hoy día son preguntas de exámenes de emisión, ¿ya? Así viene tu examen de admisión. Bonito, ¿no? Misma pregunta, misma clave, misma equivocación, ¿no? Mira, acá.
Tenemos acá la función. Función de demanda. ¿Cómo obtenemos la función de demanda? ¿Cómo la saco la función de demanda? Bueno, usted, la armamos así, mire. La función de demanda depende de la variable A, variable B y precio, ¿cierto? Muy bien. Precio acá, ¿no? Ojo, la variable A es la variable que independiente. Variable independiente. También llamada intercepto. Entonces, la cantidad, esa cantidad que no es, no, que no sé, es la variable A. ¿No? Es la cantidad de la variable A. Y la variable B, B, ¿cómo la obtengo? La variable B es la variable dependiente. ¿Y cómo la obtengo? De la pendiente de la curva. De la pendiente. Profe, esa variable B que es igual a la variación de Q sobre la variación de P, ¿cierto? Variación de Q, variación de P. El resultado va a ser la variable B. El resultado va a ser la variable ahí B, ¿correcto? Muy bien. Entonces, mira bien, de esa forma hemos obtenido la función de demanda. ¿No? Facilito. Por eso dice, cuando el precio es cero, ¿no? Origen, pues, ¿no? La cantidad va a ser tanto. Esa cantidad es la variable A. Y la variable B va a ser la variación de Q sobre variación de P. ¿Ya? Variación de Q, variación de P. Veamos aquí. Entonces, la 15, la respuesta es la D, ¿no? Dado Durex, esa es la respuesta ahí. La pregunta número 15. La siguiente pregunta, ¿cómo la tienen ustedes? ¿Como 6-3 o como 16? A ver. 6-3, profe. 6-3. 6-3, ¿no? Ahí está, se nos ha ido ahí. Listo, entonces, ¿qué dice ahí? Observa ahí, según la gráfica dice, ¿no? Gráficamente, ¿cuál es la función de demanda? Ahí está, te piden esto. Observamos la gráfica ahí, ¿no? La que dice 6-3, ¿no? 6-3. Entonces yo sé que Q de X es igual a A menos B, precio. Listo. ¿Cómo sacamos la variable A? Nos ubicamos en el origen. Cuando tu P es 0, ¿cuánto es tu Q? Ya, pejones. Cuando tu P sea 0, ¿tu Q cuánto va a ser? Tu Q va a ser 3, ¿cierto? Listo. ¿Y cómo sacamos la variable B? Variación de Q, variación de P. ¿Cuánto varía tu Q? Ah, tu Q varía, ¿ve? El que está horizontal, ¿no? Varía de 1 a 2 a 3. Varía de 1 en 1. De 1 en 1. ¿Y cuánto varía tu Q? Tu P. Tu P va de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Varía de 2 en 2. Porque va 2, 4, 6, ¿no? Variación 2. Y tu Q, variación 1. Y acá tengo B. ¿Cierto? Muy bien. Quedó ahí. Así quedó, ¿no? Listo. Entonces, la respuesta de la 6-3, la respuesta es la E. Enana. Pregunta número 16. Dice, si se eleva el precio del pollo, jóvenes, pregunta facilita el examen de admisión, ¿verdad? Si se eleva el precio del pollo, ¿qué es lo que sucede ahí? Acá está, a ver. Acá lo ves. Ahí está enfrente de tuyo. Si se eleva el precio del pollo, disminuye la cantidad demandada de pollo. Precio aumentó, cantidad demandada bajó.
¿Qué pasó con la curva de demanda? ¿Derecha, izquierda, sube, baja o simplemente es estática? La respuesta es la E, ¿no? Es estática, enana, enana. Pregunta 17. Los factores que hacen que cambie la demanda de un producto bajo la condición ceteris paribus. ¿Qué factor hace que cambie la demanda? Demanda, acá está, demanda. Demanda. ¿Precio? No, precio es cantidad demandada. Dos. ¿Precio de bien sustituto? Sí. Tres. ¿Precio de bien que se complementa? Sí. Cuatro. ¿Ingreso del consumidor? Sí. Ya está. Respuesta es dado. Durex, ¿no? Esa es la respuesta ahí. ¿Bien? Dado. Vamos a la pregunta 18. 18. Dice, un desplazamiento de la oferta, ¿no? La oferta se va a desplazar. ¿Por qué la oferta se desplaza? Por un factor que no es el precio. Por la 3, tecnología. Por la 4, precio que se complementa. Y por la 5, los sustitutos, ¿da? Te dije que el precio del bien sustituto, el precio del bien que se complementa, es un factor que afecta a ambos, tanto de demanda como oferta. 3, 4, 5. Enana, enana. Pregunta 19. Considerando, dice, la oferta de mesas, ¿qué efecto resulta del aumento del precio de madera? Si aumenta el precio de madera, disminuye, ¿no? O, perdón, si aumenta el precio de madera, ¿no? Va a subir, ¿qué? Los costos, ¿no? Los costos para producir mesas, ¿no? Entonces, la pregunta es acá, dice, ¿qué efecto resulta de un aumento de precio de madera? Si aumenta el precio de madera, suben los costos, la oferta va a disminuir. ¿La oferta disminuye hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no? Respuesta es dado. Durex. Pregunta número 20. En la 20 está facilita, está como tu ex. Fácil, muy fácil, miraré. Acá me está pidiendo. La demanda aumenta, dice, ¿no? Ah, está. La demanda va a aumentar. Y la oferta va a disminuir. ¿A qué se debió que la demanda aumente, demanda y oferta cae? Y si no lo puedes hacer, si te olvidaste, ¿no? Aunque sea por descarte, sale, porque me está diciendo que la demanda aumente y la oferta caiga, ¿no? ¿Y a qué se debe este resultado que demanda aumente y oferta caiga a la misma vez? ¿A qué se va a deber? Entonces vamos acá descartando. La A dice, aumenta los gustos. Los gustos solamente es demanda, ¿no? La mano de obra solamente es oferta. Estamos, ya me salté ya. Vamos acá. La alternativa A dice factores productivos solamente es factores productivos oferta, ¿no? La C dice población solamente demanda. La D tecnología oferta. La E renta demanda. La única que es ahí que afecta a los dos es la B. La respuesta B de beso. ¿Por qué? Porque dice aumenta el precio esperado, dice, en el futuro. O sea, si el precio va a aumentar, pero ojo, detalle, futuro. Entonces, si yo sé que el precio de un producto va a aumentar en el futuro, ¿no? Actualmente, ¿qué hago yo? Actualmente comienzo a comprar. Demanda aumenta. Y los que ofertan, no les conviene vender, pero actualmente no. ¿Por qué? Porque el precio supuestamente se va a elevar en el futuro, ¿no? La respuesta es acá, entonces. La respuesta es beso, ¿no? La única, B de beso. Pregunta 21. Dice en la figura siguiente. Dice, cae el precio y aumenta la cantidad. ¿A qué se debió? ¿A qué se debió que caiga el precio más la cantidad? A que ha aumentado la oferta. Gráficamente me dice la oferta ha aumentado. Ya busquemos. La oferta ha aumentado debido a qué. La A, falso. La A es demanda. La B, disminuye la mano de obra, dice.
No tiene sentido, ¿no? La oferta va a aumentar. La C, disminución del precio de la materia prima. Claro. Si disminuye el precio de la materia prima, disminuyen los costos. Si los costos bajan, produzco más. La oferta aumenta, ¿no? La respuesta es la C. Pregunta 22. Observa el gráfico. ¿Qué te dice ahí? Que hay un cambio en la cantidad ofertada. Que se redujo el precio y aumentó la cantidad ofertada de Coca-Cola. De Coca-Cola, ¿cierto? Pero la única respuesta es solamente uno, ¿no? Solamente uno. Amante. Pregunta 23. Dice, son enunciados de demanda. Enunciado de demanda. Ojo. ¿Qué significa eso? Enunciado de demanda. Si el precio de un producto disminuye, ¿se produce más? Ojo. Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice demanda. Si produce, es oferta. Falsaza. Dos, la cantidad demandada es directamente del precio. No, falsa. Es inversa. Tres, si el precio baja, la cantidad aumenta. Demandada, sí, correcto. La cantidad es inversa al precio, correcto. Si el precio de los bienes de primera necesidad aumentan, entonces su cantidad demandada disminuye. Correcto, ¿no? Se cumple la demanda. Enana. 24. ¿Qué significa la condición ceteris paribus? ¿Qué significa cuando me dicen condición ceteris paribus? Significa que todo factor es constante, excepto que el precio, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? Todo lo demás constante, menos el precio, amante. La pregunta 25 dice, durante el boom en el mercado inmobiliario, se observa un aumento del número de viviendas. Ya, pues, jóvenes. Si hay un boom, dice, en el mercado mobiliario, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un desplazamiento en la oferta, ¿no? Va a haber más casitas. Al haber más casitas, la oferta se va a desplazar, ¿no? Un desplazamiento en la curva de oferta. Respuesta es la D. Dado Durex, ¿no? Muy bien. En esta primera parte, lo único que hay que saber diferenciar muy bien es cantidad demandada con demanda. Cantidad ofertada con oferta. Es lo único que usted debe diferenciar bien, porque es ahí donde el joven se equivoca. Pasa 5 ciclos. Misma pregunta, misma equivocación, ¿no? No sabe diferenciar cuándo es cantidad demandada y demanda. Cantidad ofertada y oferta. Hay que pensar como vendedor y como comprador. Dígame. Usted dijo que uno de ellos dos, por ejemplo, la ley de oferta o la cantidad ofertada, ¿cuál de los dos está en el precio? ¿Cómo? Usted dijo algo como que la cantidad ofertada o la oferta, uno de los dos no tiene precio. Bueno, no se basa el precio. No se basa el precio. La cantidad demandada depende del precio. La cantidad ofertada depende del precio, ¿no? La demanda no depende del precio, depende de un factor que no es el precio. La oferta depende de un factor que no es el precio, ¿no? Ya, profesor, la cantidad demandada, no olvidar, la cantidad demandada depende del precio, ¿no? La demanda depende de un factor que no sea, ¿qué? El precio. Factores, pero que no sea el precio. Entonces, cantidad demandada depende del precio. Demanda no depende del precio, ¿cierto? Igual pasa con la oferta, ¿no? La cantidad ofertada va a depender del precio. Y la oferta depende de un factor que no sea el precio. O sea, depende de quién. De los factores, ¿no? De clima, tecnología, no número de empresas, ¿cierto? Costo de producción. Entonces, cantidad ofertada y oferta no es lo mismo. Cantidad demandada y demanda no es lo mismo. Entonces, la cantidad demandada depende del precio. La cantidad ofertada depende del precio. La demanda depende de un factor que no es el precio. La oferta depende de un factor que no es el precio. ¿Ya?
Así es. Gracias, profesor. ¿Ya? Y la siguiente parte es mucho más fácil. ¿Por qué mucho más fácil? Porque acá vamos a jugar ahí. Y si por ahora no entienden, fácil. Tu mamá, te aseguro que sabe economía más que tú. Tu mamá te puede explicar rápidamente. Y eso que tu mamá no estudió economía, pero sabe más que tú, mira. La siguiente parte hay una ley llamada, si ven, ley de oferta y demanda. Ley de oferta y demanda, ¿ya? Ley de oferta y demanda, también llamado ahí ley de mercados. O también llamado acá ley de SAI. ¿Por qué SAI? Juan Bautista SAI, economista clásico, es el autor, ¿no? Donde me dice que precio, demanda, precio y oferta. Precio, demanda, precio y oferta. Según la ley de mercado, escucha, me dice que entre precio y demanda existe una relación directa. Precio y demanda, relación directa. Precio y oferta, inversas. ¿No? Muy bien. Según la ley de mercado, debe ser. ¿No? Así me dice. Pero algunos chicos no entienden esa ley. Pero es más fácil. En un mercado tenemos acá, precio y demanda están en una relación directa. Precio y oferta están en una relación inversa. Profe, no entiendo. Más sencillo. En un mercado existen ofertantes y demandantes. Ofertantes y demandantes. ¿Qué pasa en un mercado cuando hay más gente que está ofertando y menos gente demandando? Si hay más ofertantes, ¿existe qué? Abundancia. Y si hay abundancia, el precio baja. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando hay más demandantes que ofertantes? ¿Qué existe acá? Escasez. Y si hay escasez, el precio sube, ¿cierto? Lo mismo. Ahora, observa acá. Demanda-oferta. ¿Cuál es mayor? Profe, demanda mayor que oferta, ¿no? Demanda mayor que oferta. Si demanda es mayor que oferta, hay escasez. Y como hay escasez, precio subió, precio subió. Este con este es lo mismo, ¿cierto? Muy bien, mira acá abajo, ve. Escucha. Oferta y demanda, ¿cuál es mayor? Profe, oferta mayor que demanda. Si oferta mayor que demanda, hay abundancia. Precio bajó, precio bajó. Lo mismo, ¿correcto? Muy bien. Como te guste, tú lo haces. Gusta la ley, aplica la ley. Profe, no me gusta esta relación. ¿No te gusta abundancia y escasez? Profe, no me gusta ninguna. ¿Qué hago entonces? Caballero, curvas, más fácil todavía. Curvas, cantidad, precio. Como es un mercado se juntan demandantes con ofertantes. Se juntan los dos en un mercado. Y en un mercado han llegado ahí a un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿correcto? Partimos acá de un mercado. ¿Por qué, profesor? Porque estamos en equilibrio, donde esa cantidad de equilibrio es una cantidad de demanda igual a una cantidad de oferta, ¿no? Porque estamos en un mercado, equilibrio. Y donde ese precio de mercado, o también llamado precio de equilibrio, es igual a un precio de demanda como un precio de oferta. Ambos se han puesto de acuerdo. Ambos deben ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos ¿dónde? En un mercado. Y en un mercado estamos en equilibrio. ¿Correcto? Ya está. Entonces te dije,
Si gusta la ley, la ley. Profe, si no, esta relación. Si no, abonados de escasez. O si no, gráficamente. Mira bien, gráficamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe ahí un aumento de demanda? Si la demanda aumenta, ¿hasta dónde se desplaza? ¿Estamos? Ojo. Cantidad, precio, ¿no? Muy bien. Mercado, mercado. Demanda, oferta. ¿Ven usted? Cantidad, precio. Punto A. ¿No? Muy bien. Jóvenes, este es un equilibrio. Escucha para que entiendan, mira bien. Si la demanda aumenta, ¿hacia dónde se desplaza? A la derecha, ¿no? Muy bien. Demanda aumentó. Demanda 2. Punto B. Jalo, jalo. Cantidad 2. Precio 2. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que pasó acá es que la demanda ha aumentado, el precio ha aumentado y tu Q también se incrementó, ¿cierto? Entonces, conclusión, al haber un aumento de demanda, el precio del producto se eleva y tu Q también se va a elevar. ¿Listo? A mayor demanda, mayor precio, ¿cierto? Acá está B, a mayor demanda, mayor precio, ¿cierto? Si hay ahorita actualmente, por ejemplo, hay mayor demanda de que te das cuenta de dólar, ¿no? La gente está buscando dólar porque supuestamente entra Castillo, inestabilidad y se entra el comunismo, ¿no? Entonces, si hay mayor demanda de divisas, se va a escasear. Y como se va a escasear, el tipo de cambio se está elevando, ¿no? Las amas de casa dice, ¿no? Comienzan a consumir como nunca, hay apoyo, ya dice, porque ya el precio va a elevar, no lo va a alcanzar, ¿no? Pero no se dan cuenta que al haber mayor demanda de un producto, el precio se va a elevar, ¿no? Pasó con el oxígeno, pasó con las mascarillas, ¿no? Antiguamente, ¿no? Si hay mayor demanda, va a haber mayor precio. Por eso te decía que tu mamá sabe economía más que tú, ¿no? Que cuando hay mayor demanda de un producto, el precio se va a elevar. Como te guste, lo haces. Igual llegas, como lo veas, ¿no? Igual vas a llegar ahí. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien ahí. Vamos a pasar otro. Entonces, como te guste más, tú lo haces, ¿ya? Como se te haga más fácil. Como se te haga más sencillo, lo haces. Ahora. Bueno, usted. ¿Cuándo existe acá? Aparte lo que te he explicado ahí, muy aparte ya. ¿Cuándo hay ahí un exceso de oferta? ¿Cuándo existe acá un exceso de oferta? Mira, veamos acá. Mira lo que pasó con lo que pasa con el sueldo mínimo legal. Cantidad, precio, ¿no? Curva de demanda, curva de oferta. O de. Típico ejemplo del sueldo mínimo legal. El mínimo legal sigue estando en 930 soles. Mínimo legal, ¿no? 930 soles. ¿Ya? Listo. Y supongamos que el Estado lo impone ¿en cuánto? Lo impone, entra Castillo y dice, bueno, el mínimo legal va a ser 1.500 soles. ¿Correcto? Este es impuesto por el Estado. Lo impone el Estado. Este precio que está por encima se va a llamar así, ¿ve? Es un precio mínimo. El precio mínimo
es impuesto por el Estado, ¿por dónde? Por encima del equilibrio. Lo que origina, mira bien, ¿no? El Estado impone el precio mínimo por encima, ¿correcto? Lo que origina ahí es que, recordando, menos empresas te están contratando, porque las empresas son las que te demandan, ¿no? Por ejemplo, yo soy demandado por Bachimet, ¿no? Bachimet, ¿no? Demandado por ellos. ¿Por qué? Porque ellos me están pagando. Y yo me estoy ofertando. Ahí está bien. Tú algún día vas a ser profesional. Tú algún día te vas a ofertar, te vas a ofrecer. Y las empresas te van a demandar. Entonces, el mínimo legal es 9.30. Pero el Estado lo impone en 1.500. Lo que origina es que haya más ofertantes que demandantes, ¿no? El precio mínimo está por encima del mercado. ¿Lo establece quién? El Estado. ¿Con qué objetivo? Favorece al productor. Favorece al productor, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuándo hay exceso de oferta? Cuando el precio está por encima del equilibrio. El precio mínimo lo establece ¿quién? El Estado. Y cuando hay ahí un exceso de demanda. Cantidad, precio. Curva de demanda, curva de oferta. Bueno, usted ve. Jóvenes, lo que pasó con Alan García, primer gobierno, ¿no? Supongamos que, yo no sé, porque no sé cocinar, ¿no? Pero supongamos que el precio del pollo sea así, ¿ve? 10 soles, supongamos, ¿ya? O de arroz, ya, supongamos, ¿ya? El kilo, 10, ¿no? Entra Castillo y dice, bueno, hay que bajar el precio del pollo o el arroz en 5 soles. Lo impone en 5. Es impuesto, ¿no? Ese precio es bajo, más gente está comprando y menos gente está vendiendo, ¿no? Muy bien, eso es lo que pasó acá, ¿no? Más gente está comprando y menos gente está vendiendo, ¿no? Muy bien, eso es lo que pasó acá. Profe, ¿este precio está por debajo del X? Pero no. Muy bien. También llamado así, ¿ven? Es un precio mínimo, perdón, máximo. El precio máximo está por debajo. ¿Con qué objetivo lo fijó el Estado acá? ¿A quién beneficia esto? Favorece la demanda al consumidor. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuándo hay exceso de demanda y cuándo hay exceso de oferta? El precio mínimo está por encima y el precio máximo está por debajo, ¿no? Muy bien, ahora sí, continuamos. Bueno, usted acabe. Pregunta 26. Dice, cuando el Estado, cuando el gobierno establece precios topes o precios máximos, ¿no? Listo. Jóvenes, si el Estado establece un precio máximo por debajo, lo que va a originar es que el producto se escasee. Hay escasez. Y como efecto a eso, el precio va a aumentar. Originando acá los famosos mercados negros. Eso lo hemos tenido con Alan García, primer gobierno. La respuesta es la respuesta a la E, ilegales, ¿no? Pregunta número 27, dice,
En un mercado de equilibrio, dice, ocurre un aumento en el precio esperado en el futuro, ¿no? De los factores productivos, ¿no? Ojo, si aumenta el precio de los factores productivos, suben los costos. Si suben los costos, la oferta va a disminuir, ¿no? Lo que hace que el precio aumente y la cantidad disminuye, ¿no? O sea, va a haber una disminución de oferta. Veamos acá, ¿ve? Si no te convenció gráficamente, va a haber acá una disminución de oferta, ¿no? Eso es lo que ahí sucede. Demanda, oferta. Cantidad, precio, ¿no? Una disminución de oferta. De A, pasamos al B. Cantidad 2, precio 2. Bajó oferta, aumentó precio, bajó la cantidad, ¿no? Ahí está. Pregunta 27, enana. Pregunta 28, ahí está, ve al ojo, no más facilita. ¿Exceso de qué? De oferta. Respuesta es dado, Durex. Pregunta 29. Esta pregunta 29 es clásica pregunta. ¿Qué hace usted cuando le dan dos ecuaciones? Si te dan dos ecuaciones, ¿qué hace usted? Iguala, pues, ¿no? Va a igualar. Todos saben igualar, ¿no? Todos saben igualar, ¿o no? No creo, ¿no? Ustedes ya están en nivel NASA ya. ¿Cuántos sale ahí si igualan? A ver. Pregunta número 29. Igualen. ¿Cuál es la respuesta? La E, pues muy bien. No. La E. Enana, pues no. Esa pregunta es típica. Cuando me dan 12 ecuaciones, igualamos. La respuesta es la E. Pregunta 30. La 30 dice, en el mercado de leche evaporada está en equilibrio si incrementan los sueldos de los trabajadores. Jóvenes, si aumentan los sueldos de los trabajadores, suben los costos. La oferta va a disminuir. La pregunta 30, disminuye la oferta. Ahí está, para acá, disminuye la oferta, ¿no? La respuesta es la E, enana también, ¿no? 27 y la 30, la misma pregunta, enana. 31. Dice, en una situación de equilibrio de mercado, si la oferta aumenta, la demanda permanece constante. Si la oferta aumenta y la demanda permanece constante. Al ojo nomás, sin necesidad de gráfico. Si la oferta aumenta y la demanda permanece constante. ¿Qué significa eso? Profe, significa que oferta mayor que demanda, significa que hay abundancia. Y como hay abundancia, el precio va a disminuir. Eso significa ahí. Entonces, la 31, la respuesta es beso. La 32, dice ahí, si aumenta, dice, las preferencias. Si aumentan las preferencias, aumenta mi demanda, ¿no? Fue el ejemplo que te dice acá en la pizarra también. Aumenta tu demanda, ¿no? Acá está. Aumenta tu demanda, ahí está. La respuesta ahí entonces, la 30. La 32, ¿no? Es la que está acá. La C, ¿no? 32C, ahí está. Esa respuesta ahí. 32C. 33, lo mismo, 33, pregunta clásica. ¿Qué pasa cuando te dan dos ecuaciones? Tiene que usted que igualar, ¿no? Igualar. La respuesta es la C. Iguala, ¿no? Muy bien. Candy. Tiene que usted ahí igualar, ¿no? Candy. Sigamos. La pregunta número 34. ¿Qué hace usted ahí? 3-4. Esa pregunta 3-4, ¿mira usted? Fácil. De como tu ex. Ubicamos el punto A, ubicamos el punto B.
precio por cantidad, ¿no? El punto A va a ser 5 por 25. 5 por 25, ¿cuánto me da acá? 125. 8 por 75, ¿cuánto me da acá? Me da 600. ¿Cuánta diferencia? 475. Recordando que precio por cantidad es igual al ingreso total. ¿No? Bien. Eso es. 475, ¿no? 34, la respuesta es dado. 35. La pregunta 35 es una pregunta que te dan dos ecuaciones, pero acá no va a igualar. Acá usted va a reemplazar, ¿no? Tengo acá oferta, 50 más 0.6p. Demanda, 70, dígame. 70, beso, ¿no? Menos 0.4p, ¿no? Muy bien, beso. Mira, hay un detalle. Cuando me dan dos ecuaciones, igualamos. ¿Ya? Pero si me dan dos ecuaciones y encima me dan el precio. Precio, me dicen cuánto es acá. Precio, ¿de cuánto es ahí? 30, ¿no? Precio 30. Si me dan precio, tengo que reemplazar. Acá. Ubico 30 y 30. Y efectúo, ¿no? 0.6 por 30, 18. Más 50, 68. 0.4 por 30, 12. 70 menos 12, 58. ¿No? Entonces, ojo, 68 la oferta, 58 demanda. ¿Cuál es mayor? Oferta mayor que demanda, ¿no? La respuesta, como me dijo el jovencito, es la respuesta B de beso. Esta respuesta. Entonces, es otro modelo de pregunta, ¿no? Respuesta es B de beso. Pregunta 36. Dice precio mínimo. El precio mínimo, profe, está por encima, ¿no? Entonces, hay un exceso de oferta. La 2 es correcto, la 1 es falsa, ¿no? La 4, muy bien, también. Cantidad es mayor que oferta. Y la 5, el efecto. Precio tiende a bajar, ¿no? Por eso dice, el precio tiende a disminuir, ¿no? Quiere decir, tiende, ¿ah? ¿Eh? No tiene. Tiende a disminuir porque es un efecto. La respuesta es C, de Candy. 37. Precio máximo. ¿Por dónde es precio máximo? Por debajo. Y por debajo hay un exceso de demanda. ¿Y eso a qué beneficia? Al consumidor. Respuesta es 1 y 3. Dado, ¿no? Dado. Durex, ¿no? Pregunta 38. 38. ¿Cómo hacemos la pregunta 38? A ver, ¿cómo hacemos? Pregunta de emisión 38. La 38 es una pregunta bonita. Bonita, mira bien. Que te dice que la demanda y la oferta. Y me dice que la demanda es 2100 menos 40p. ¿Y oferta cuánto es ahí? Menos 100 más 60p. ¿No? Igual. Si todo quedaba ahí, igualabas, ¿no? Ahí tengo demanda, tengo oferta. Si todo quedaba ahí, igualabas. Allá va tu P y tu Q. Pero no queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Porque después me dice los gustos y preferencias, dice, ¿no? Han aumentado en 200 unidades. Ah, y como yo te expliqué la función de demanda, ¿te acuerdas que esta es la función de demanda, no? Dice como los gustos, escucha acá, los gustos y preferencias han aumentado en 200 unidades. O sea, este 2100 se convirtió en 2300. ¿Por qué? Porque dice que había un aumento de 200 unidades. Pues 2100
más 200 es 2300. Menos 40p, menos 100, más 60p. Es igual, ¿cierto? ¿Ya está? Entonces, ahora sí, recién tengo acá estas dos funciones y recién tengo que igualar. ¿Cuál fue el detalle? Que me han dicho que ha aumentado los gustos y preferencias en 200 unidades a cada cambio. Ahí, 2100 pasa a 2300. Igualamos, ¿no? Menos 100 pasa acá a sumar, sale 4200, ¿no? Este pasa allá, sale acá 100p. Entonces tu p es igual a ¿cuánto? A 24. Una vez con tu p 24, reemplazo en tu q y se acabó. ¿No? La respuesta es ahí ¿cuánto? La E, ¿no? E de enana. E de enana. ¿Cuál fue lo dificultoso? Es que ha dicho que ha aumentado los gustos y preferencias en 200 unidades. O sea, acá fue el cambio de 2100 más 200, 2300. Y salió. Respuesta es enana. Pregunta 39, similar a la pregunta 34. ¿Cuánto fue la 39? ¿Cuándo salió? A ver. ¿Cuánto fue la 39? 39. ¿Han hecho o no han hecho? ¿Han hecho nada? La respuesta es claro, pues la respuesta es Candy, ¿no? El punto A es 20 por 200, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. 20 por 200, ¿cuánto me da? 4.000, ¿no? 4.000, profe. Ya está. Y el otro es 15 por 220, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 3.300, ¿no? 3.300. La diferencia, 700, ¿no? Ahí está, la respuesta es la C. Similar, te decía la pregunta número 34, ¿no? Respuesta C. Pregunta 40. Dice que el precio es máximo. El precio máximo está por debajo. Y por debajo, ¿eso beneficia a quién? Al consumidor. La 2 es correcto. Y el precio es fijado por debajo, ¿no? Por debajo. Respuesta es la E. Enana, enana. Exceso de demanda, ¿no? Pregunta 41. Si el Estado interviene en el mercado, dice, de automóviles mediante la fijación del precio mínimo. ¿El precio mínimo por dónde está? Mínimo por dónde está. Por encima, ¿no? Por encima, ¿cierto? Muy bien. El precio mínimo está por encima. Ojo. Y como está por encima, ¿qué es lo que pasó acá? Por encima, ¿a quién beneficia? ¿Al consumidor o al productor? ¿A quién beneficia? Al productor. Muy bien. Respuesta es dado. Durex. ¿No? Ya está. 42. La oferta disminuye. Demanda es constante. Entonces, la 42 es similar a esto, ¿verdad? 42. La oferta disminuye, la demanda es constante. La oferta cayó, precio aumentó, cantidad ha disminuido, ¿no? Muy bien. Respuesta 2, 4. Son falsas 1, 3 y 5. Respuesta la C, de Candy. Pregunta 4, 3. 4, 3. ¿Qué ve usted ahí? Mira bien. 4, 3. Dice, el precio de mercado es 10. Por si acaso, en la 42, preguntan las falsas, ¿ah? Falsas, son falsas, dicen. Correcto es 2 y 4. Son falsas 1, 3 y 5. Pero la respuesta es C de Candy. La pregunta 4, 3, al ojo no va para que tú veas. El triángulo está por debajo, ¿no? Y como está por debajo, ¿qué existe ahí? ¿Exceso de demanda o de oferta? ¿Qué exceso hay ahí? Demanda, ¿no? Demanda, pues B de beso, porque está por debajo, pues, ¿no? B de beso. Pregunta 4.4. Si aumenta la renta de los pobladores, aumenta mi demanda. Ahí está, esto es lo que está acá. La pregunta número 44.
Aumenta la renta, aumenta mi demanda, aumenta precio, aumenta cantidad. Respuesta es la E, enana, enana. Y la última pregunta, la 4.5, dice acá, me han dado 12 ecuaciones. Si me han dado 12 ecuaciones, ¿qué hacemos? Igualamos, ¿no? Vas a igualar. 4.5, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Se has igualado? 4.5, ¿cuál sería acá? Igualen, igualen. Nada. Nada. ¿Cuál respuesta? Voy a escuchar algo. Dado, pues no, muy bien, dado. Durex, esa es la respuesta. Cuando me dan dos ecuaciones igualadas, ¿ya? Dado, Durex, eso es. Eso es lo que preguntan siempre, ¿no? Y eso han preguntado también en el último examen de admisión también. Por eso te decía, misma pregunta, mismas claves, misma equivocación de siempre, ¿no? Ahora por ahí el chico se equivoca. Es una pregunta típica, modelos, que suelen venir en los exámenes de admisión. ¿Ya? Ahí también he puesto un par de preguntas de excedente. Ojo, no confundir porque es excedente, ya no es exceso, es excedente. No es exceso, sino excedente, ¿ya? Es otra cosa ahí, es excedente. Y yo te pregunto, para que tengas una idea, ¿no? Los excedentes. Excedentes de consumidor. Bueno, se nos ha perdido la mota. Ah, para la próxima clase a ver una mota. Muy bien. Vamos por acá. Para hacerte ahí los excedentes, ¿ya? Excedentes. Presta atención para que, ¿ya? Porque unos chicos se equivocan acá. A ver con los excedentes. Excedente del consumidor y productor. Productor. A ver, una forma fácil y sencilla, ¿no? Para que te entiendas, ¿ya? Veamos. Muere usted, acá tengo cantidad, acá tengo el precio. Curva de demanda y curva de oferta, ¿no? Equilibrio. Mira, supongamos, ya para que tú entiendas así de facilidad, supongamos que tú deseas comprar un par de zapatillas. Una camisa, a ver, supongamos más. El precio de la camisa está así, ¿ve? 100 soles, supongamos. Entonces, profe, precio de la camisa es 100 soles. Pero ese es el mercado, pues, ¿no? Mercado. Ya ha habido veces que uno dice, profesor, el mercado dice 100 soles. Pero tú fuiste a comprar tu camisa, de pronto hubo oferta. Y no está 180. Ganadazo, pues, ¿no? O está 2x1. Ah, mejor todavía, ¿no? ¿Cierto? Pero de repente ves otra situación. Ves que estaba 100 y de pronto tú viste una camisa que te gustaba, que está muy bonita, que te gusta a ti, ¿no? Tu flaca le va a gustar, entonces ya la compra. Pero no está 100, pues. Está 150 soles. ¿No? Dice, bueno, yo lo pago. Dice, pues no hay problema. Dice, yo lo pago. A mí me gusta esa camisa y la pago. No hay problema. Listo. Entonces, mira bien. ¿Cuánto te excediste acá? ¿Cuánto fue tu excedente acá? Fue 100. Perdón, fue 50, ¿cierto? Porque dice que el mercado es, escucha, el mercado es 100 soles y tú estás dispuesto a pagar 150.
O sea, ¿cuánto fue tu excedente? Fue 50, ¿correcto? Muy bien. Y acá le ponemos una cantidad que supongamos que sea dos, pues dos camisas, ¿no? Dos camisas de acá. O cinco camisas, ya no importa, cinco camisas, ¿no? Listo. Entonces, como tú te das cuenta, profe, esto es un triángulo, ¿correcto? Es un triángulo. Entonces, yo sé que el mercado decía que era 100, pero yo me excedí 50, porque llegó hasta el precio de 150. La cantidad de 5 camisas, listo. Como es un triángulo, tú sabes que cuál es el área de un triángulo, la formulita, base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, el excedente del consumidor es igual a qué. La base, que es 5, por altura, que es 50, ¿cierto? Así va a ser, ¿no? 50 por 5, ¿cierto? 250, ¿no? Entre 2, ¿no? ¿Cuánto me da? 125, ¿cierto? Eso es mi excedente del consumidor, ¿no? Igual, jóvenes, esto fue el excedente del consumidor. Igual. El productor también dice, oye, jóvenes, le ha pasado, ahora piensa ya, no estás comprando, tú ahora tú estás vendiendo. Entonces, como vendedor, a veces, pues, tu producto tiene que bajar de precio para que lo compren, ¿cierto? El mercado dice está 100, ¿no? Pero, digo yo, profesor, lo voy a bajar ¿hasta cuánto? Hasta 80 soles, listo. ¿No? 80 lo bajo, listo. Entonces, yo como productor también digo, el mercado dice 100 y lo puedo bajar hasta 80. ¿Cierto? ¿Cuánto lo bajé acá? Lo bajé 20 soles. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, igualito, ¿no? Este es el excedente de qué? De productor. Por debajo, productor, ¿no? Muy bien. Excedente de productor, que es igual. Triangulito, ¿no? 20 por 5 sobre 2. ¿Cuánto me da? 50, ¿no? Listo. Entonces, triangulito de arriba, excedente de consumidor. Triangulito de abajo, excedente de productor. ¿Cierto? Consumidor por encima, productor por debajo. Es como es un triangulito, ahora vas a poner 2 sobre 2, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos con un problema para que tú entiendas acá. A ver, hacemos acá el 47. Escucha, a ver lo que no han entendido. 47. ¿No? Te piden acá, te dan las dos ecuaciones, demanda y oferta. Mira, ve, problema de admisión, está bonito ese problemita. Demanda, oferta, escucha acá para que entiendas, demanda, oferta, acá estamos con problemas ya. Como ya sabemos la ubicación, ahora sí, problemitas acá. Demanda, 100 menos 2P. Oferta, menos 20 más 4P, ¿cierto? Muy bien. Tengo ahí las dos ecuaciones. Y como tengo ahí las dos ecuaciones, en primer lugar tengo que yo igualar, hallar tu P y tu Q. Este menos 20 pasa para acá, ¿no? 120. Igual. Este menos 2 pasa para allá, ¿no? Se convirtió en 6P, ¿no? Muy bien. Este despeja, ¿tu P cuánto es? Tu P es 20. ¿Correcto? Muy bien. Como ya tengo tu P que es 20, acá lo reemplazo o acá lo reemplazo, ¿cierto? 2 por 20, 40. 100 menos 40, 60, ¿no? La cantidad va a ser 60. Muy bien. Listo. Primer paso, hallar tu P y tu Q. Listo, profesor, ya lo hallamos. Ahora sí, ubicamos en un grafiquito para que sea más sencillo. Cantidad, precio. Mira usted. Demanda, oferta. El equilibrio, presta atención. 20 es el precio. Cantidad, 60. Ya está, profe. Hasta ahí hemos llegado. Listo.
Correcto, hasta ahí. ¿Qué me piden ahí la 47? Me dicen el excedente de productor. Escucha, me están pidiendo la parte que está abajo. Esto que está acá. ¿Correcto? Eso me han pedido ahí. Eso me han pedido. Profe, entonces me falta el precio que va aquí. Ese me falta. Ese me falta ahí. Ahora, ¿cómo sacamos ese precio? Fácil. Cogemos la... ¿Qué me están pidiendo, productor, no? Como me están pidiendo, productor, cogemos, escucha, la función de oferta. Esto cogemos. Menos 20 más 4P. ¿Y a qué le igualamos? Escucha. ¿Y a qué le igualamos? Le igualamos a 0. Profe, ¿por qué le igualamos a 0? Para despejar tu P, pues. Menos 20 más 4P, que está aquí. Esto lo vamos a igualar a 0. Y despejamos tu P. Menos 20 pasa para allá, ¿no? 4P es igual a 20. 4 pasa para acá, ¿no? A dividir. ¿Tu P cuánto es? 5, ¿no? Ese precio 5 es el que va acá. 5. Ahora ya tengo ya. ¿Cuánto me excedí? 15, profe. Ahí está. De 20 a 5, 15 de diferencia. Listo. Entonces, el excedente de productor, ¿a qué es igual? Base 60, altura 15 sobre 2. ¿Cuánto me salió ahí? 60 por 15. ¿Cuánto me dio? 900, ¿no? Entre 2, ¿cuánto me da? 450. Eso es el excedente del productor. ¿Correcto? Muy bien. Primer paso, hay que igualar. Segundo paso, ubicamos en el gráfico y según lo que me pidan, me han pedido productor, cogemos la función de oferta y le igualamos de 0 para el precio que va acá abajo, ¿no? Y si me hubiesen pedido consumidor, cogía la función de demanda y le igualaba a 0 para que me dé el precio que está acá, ¿no? ¿Cierto? Segundo paso. Y el tercer paso, pues fácil, ¿no? Hacía lo que esto, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿no? Muy bien. Eso te da. Entonces la respuesta a la pregunta 47, la respuesta es C, de Candy. La pregunta 46, que me salté ahí, ¿no? Al ojo, no, esa está facilita también, ¿no? Está fácil ahí. Igualamos, ¿no? Al ojo, no, yo sé que si igualo, me sale la respuesta, ¿no? Me piden la cantidad, el precio primero, ¿no? Precio 60 y la cantidad de 120, ¿no? La respuesta es la B, ¿no? B de beso, ¿no? Lo mismo. Profe, ¿y cómo hago para sacar el precio que va aquí? ¿Cómo hago? Fácil. Cogemos la función de demanda. Como dicen, consumidor está por encima, ¿no? Demanda. Productor por debajo. Oferta. Entonces, acá me ha pedido productor. Cogí la función de oferta y lo igualé a 0. ¿Para qué? Para llegar a tu P. Este precio es el que va acá abajo, ¿no? Ahí completé mi triángulo y lo resolví. Facilito ya. La respuesta es la C, ¿no? La 47C y la 46 es B de beso. 46 beso, 47 candy. 46 beso, 47 es candy, ¿no? Muy bien. Listo, ahora sí, vamos con un temita que es bonito. Elasticidades.
Muy bien, ahora sí. Vamos con el tema de elasticidades. ¿Ya? A ver. Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda. El EPD. Así, ¿no? Elasticidad precio de la demanda. A ver, vamos acá. Bueno, usted. Jóvenes, nos preguntamos, cuando el precio de un producto varía, precio cambia, ¿quién da la respuesta ante ese efecto? La cantidad demandada da la respuesta ante ese efecto, ¿no? Entonces, nos preguntamos, te decía, si yo tengo, por ejemplo, pollo, arroz, joyas, cerveza, y todos esos productos han aumentado el precio en un 10%. Si el precio aumentó en un 10%, ¿cierto? El consumo va a caer, ¿no? Porque el precio sube, la cantidad baja, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto bajó? Profe, puede ser 10, puede ser 20, puede ser 50%, puede ser 2%. Entonces, lo que pasa es que el precio sube, la cantidad baja. La pregunta es, ¿cuánto bajó? ¿No? La pregunta es, ¿cuánto? Si el precio baja, la cantidad aumenta. La pregunta es, ¿cuánto aumentó? Todo va a depender de quién, del producto. Te das cuenta que sube el precio del pan, noticia en todos lados. Sube el precio de los medicamentos, noticia en todos lados. Sube el precio de la cerveza, tú vas preocupado, ¿cierto? Te das cuenta, entonces, va a depender del producto. ¿Qué tan sensible es ese producto ante un cambio de precio? Por eso te decía, el precio cambia, la cantidad da la respuesta ahí, ¿no? El EPD, elasticidad precio de demanda, ¿a qué es igual? Variación porcentual de Q sobre variación porcentual de P, ¿correcto? Variación porcentual de Q sobre variación porcentual de P. Sabiendo cuánto es aquí el resultado, sabiendo ahí cuánto es el resultado, automáticamente yo sé en qué caso estoy, en qué caso me ubico, ¿cierto? Entonces, yo sé que si el precio sube, la cantidad baja, o si el precio baja, la cantidad sube. ¿Por qué? Hay una relación inversa, ¿no? Entonces, este resultado siempre me va a dar negativo. Profe, ¿por qué me da negativo? Por la ley de demanda, mejor. Precio sube, cantidad baja. Precio baja, cantidad sube. Y como me da negativo, el resultado me da así de menos 0,8, menos 1,5, menos 2,9, menos 0,2. Como yo sé que siempre me da negativo, yo le pongo que valor absoluto. Valor absoluto, 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 ¿cierto? O sea, el negativo no le hago caso, simplemente así, ¿no? Siempre me da negativo, sí, matemáticamente me da negativo. Y le voy a poner valor absoluto. Y es que se volvió positivo, ¿no? Se volvió positivo ahí. Ahora, tenemos cinco los casos de elasticidad, de cinco casos y no hay más. Y se acabó. Cinco casos y ya fue, ¿no? Muy bien. Son ahí cinco casos de elasticidad. Cinco casos y se acabó. Cinco casos y no hay más. Vamos acá a ver. Uno, el infinito, fueron, ¿no? Ya está. Cuando este EPD sea igual a uno, ¿qué caso es? Caso unitario.
Cuando es igual al infinito, va a ser perfectamente elástica. Cuando es cero, perfectamente que inelástica. Cuando es mayor que uno, va a ser acá relativa que elástica. Y si es menor que uno, relativamente que inelástica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, sabiendo cuánto vale este resultado, automáticamente sé en qué caso estoy, en qué caso me ubico, ¿no? Automáticamente sé en qué caso me ubico ahí. Entonces, 0,8, ¿qué caso es? Inelástica. 1,5, elástica. 2,9, elástica. 0,2, inelástica. ¿Al negativo le hago caso? No. ¿Por qué no? Porque es valor absoluto y se acabó. El caso más fácil, ¿no? Jóvenes, entonces, sabiendo cuánto vale tu EPD, automáticamente yo sé en qué caso estoy, ¿cierto? En qué caso me ubico. Sabiendo esta formulita, ¿es para ti fácil esta formulita? Sí, ¿no? Q arriba, tu P abajo, ¿cierto? O EQP, como es QP. O más fácil, ¿cierto? Tu Q sobre mi P. Entonces, sabiendo eso, automáticamente sabes en qué caso estás, ¿cierto? Entonces, mira bien. Para que me dé igual a 1, ¿cómo tienen que ser esas dos variables? Igual, ¿no? O sea, que tu P sea igual a tu Q. Siendo así, automáticamente es igual a 1, ¿no? ¿Cierto? Caso que es teórico. Para que sea elástica, mayor que 1, ¿cuál tiene que ser mayor? ¿Tu Q o tu P? Ustedes que son matemáticos. Pero para que sea mayor que 1, tu Q debe ser mayor que tu P, ¿no? Muy bien. Y es una de, esta es una demanda elástica. Y la demanda elástica, recuerda que tiene muchos bienes sustitutos, ¿no? O también, acá también pueden ir los bienes que son, ¿qué? Bienes de lujo, ¿correcto? Ya. Vamos. Bueno, venía a verme en toque. Ahora te decía acá, ¿eh? Para que sea menor que 1, tu P debe ser mayor que tu Q, ¿no? Muy bien. Ya está, tu P debe ser menor que tu Q. Acá existen jóvenes que pocos bienes que son que sustitutos. O también decimos que son que bienes que son necesarios. ¿No? O sea, como los alimentos, medicamentos, ellos, ¿no? Y la perfectamente inelástica es un producto donde hay un solo bien. Y ese bien no posee sustitutos. Es único. Es único, ¿no? Entonces su demanda es así, ¿no? Rígida, paradita. Profe, hablamos de un bien y ese bien no posee sustitutos. La sal, por ejemplo, ¿no? El precio de sal aumenta. El consumo sigue siendo igual. La insulina también, ¿no? Entonces la perfectamente inelástica es rígida, paradita. Y la perfectamente elástica es una demanda que en la vida real no existe, ¿no? Echadita. Ahí está, echadita, ¿verdad? Donde me dice que
El producto tiene infinitos sustitutos, infinitos. Supongamos que sea la cerveza, ¿ves? Acá tenemos Cristal, Brahma, Varenda, Cujeña, Arequipeña, Hacienda, Callao, Quilmes, Corona, así. Si todas son iguales, ¿tú cuál consumes? Cualquiera. Pero en la vida real eso no existe, pues, ¿no? Estamos suponiendo acá. Como todas son iguales, tú consumes la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Acá el precio no tiene efecto. Tu P no se mueve. Tu P sigue siendo igual. ¿Correcto? Acá fue tu Q, ¿no? Tu Q se mantiene igual. Y como esta es una demanda elástica e inelástica, ¿no? Si tú recuerdas ahí, cuando es elástica, es echadita. Y cuando es inelástica, es un poquito más paradita. ¿Ya está? Listo. Son los 5 casos de elasticidad, 5 casos y no hay más. 5 casos y se acabó. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, y hay unos casos para que tú pienses, nada más para que tú pienses, pensando, cuando me dicen ingreso total, ingreso total es igual al gasto total. ¿No? Y te ingreso total igual gasto total, ¿no? ¿Ingreso total de qué? Del vendedor. O productor. Gasto total del consumidor. O comprador. Ya está. Jóvenes, por ejemplo, si usted fue a la academia y gastó 100 soles, esos 100 que usted gastó, la academia lo tiene como ingreso. Lo que te quiero decir es que el gasto que usted hace es igual al ingreso que, ¿no?, de que vendió. Entonces, usted hago esa igualdad porque la respuesta te puede dar por ambos lados, ¿no? Yo sé que puede ser ingreso del consumidor, ingreso, perdón, del vendedor o gasto del consumidor. Para que tú pienses, nada más, pensando. Caso 1, relativamente elástica. Como es elástica, ¿no? Posee que muchos bienes que son que sustitutos, ¿cierto? Ya está. Imaginemos que tú tienes tu hotel en un lugar donde hay muchos hoteles, ¿no? ¿Cierto? Ya está, ¿no? Tú tienes tu hotel donde hay muchos hoteles. Usted tiene su negocio donde hay mucha competencia. ¿Qué le conviene a usted? ¿Subir precio o bajar precio? Bajar precio, pues, ¿no? Claro, pues. Si usted baja el precio, la gente gasta más, ¿no? Y hay más ingresos, ¿correcto? Porque si usted sube el precio, la gente gasta menos y hay menos ingresos. Siempre existe una relación inversa. A ver, jovencito, esperen un toque ya, porque me venía a buscar justo ahorita, tan que me buscan ahí. Un toque de 1000 minutos, rapidito, y continuamos aquí. Espérense, espérense.
No lo escucho. Yo tampoco. Profesor Walter, no se le escucha. No se le escucha, profe. No se escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Aquí representando a toda la raza. No se escucha, profe. A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe, ahora sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí ya, listo, listo, ahorita ya. Algo se movió, muy bien. Dice acá, bien, el EPD es igual a 1, ¿no? EPD es igual a 1. Donde el precio cambia. ¿Y qué pasó con las ventas? Son las mismas de siempre, no han cambiado. El precio cambió, las ventas son las mismas, ¿correcto? Muy bien. Es un caso teórico, donde me dice que, por si acaso, por ejemplo, mira, ejemplo acá para que entiendan, precio 1, 5, precio 2 es 6, cantidad demandada 1, 12, cantidad demandada 2 es 10, precio aumentó, cantidad bajó. Si tú multiplicas
¿Cuánto es 5 por 12? Profe, es 60. 6 por 10, 60. ¿Qué pasó con el precio? Cambió. ¿Qué pasó con las ventas? Son las mismas de siempre. No han cambiado, ¿cierto? Muy bien. No han cambiado ahí, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que pasó ahí. Eso es cuando tu demanda, ¿qué es? Unitaria. ¿No? Muy bien. Eso es cuando tu demanda, ¿qué es? Unitaria, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, lo siguiente, ven. Mira lo está acá. Una recta. Eso se llama rectilínea, se llama, ¿no? Ubicamos acá, ver. En el medio, el EPD es igual a 1. Por encima, mayor que 1. Por debajo, ahí está. Mira usted. Elasticidad unitaria. Si es mayor que 1, relativamente que elástica. Y si es menor que 1, relativamente que inelástica. ¿Correcto? Muy bien. Es lo que pasó acá, ¿no? Muy bien. Ojo. Acá tienes tu ingreso total. Ingreso total. ¿Ya? Esa es la ubicación. Cuando mi demanda es unitaria, el ingreso total va a ser máximo, ¿no? Ingreso total va a ser máximo. En el segmento superior se ubica la elástica, segmento inferior la inelástica, ¿correcto? Muy bien. Eso con respecto a lo que es elasticidad precio de qué? De demanda. Elasticidad precio de demanda, ¿no? Muy bien. Vamos por acá. Eso no corresponde a ustedes. Eso era. Los PBIs. Ya está.
Vamos acá. Vamos acá. Bueno, se acaba en lo que es elasticidad. Elasticidad cruzada de demanda. Cruzada de demanda. Elasticidad cruzada de demanda. ¿No? Listo. ¿Cuándo es cruzada, jóvenes? Bueno, ustedes. Cuando el precio de un bien cambia, la respuesta de la cantidad demandada del otro bien. Por eso dice acá, precio de X, cantidad de Y, ¿cierto? X y Y son productos distintos, ¿correcto? Y como son productos distintos, hablamos de productos que son, ¿qué? Sustitutos o complementarios. Entonces, acá recuerda tú, elasticidad cruzada de demanda, que es igual. Seguimos. Tu Q siempre arriba. Tu P siempre abajo. ¿No? Listo. Si no, acá decimos que acá es X y acá es Y. Porque son productos distintos. ¿No? Y al ojo nomás, a ver, los que recuerdan, como tenemos un bien sustituto y un bien que se complementa, ¿cierto? Y un bien ahí complementario, recordando, ¿no? ¿Qué relación hay entre el precio de un producto, acá está, precio de un producto, y la demanda del sustituto? ¿Qué relación hay ahí entre el precio de un producto y la demanda del sustituto? ¿Te acuerdas o no? Directa, ¿no? Muy bien, perfecto. Con eso lo haces todo ahí. Directa. ¿Ambos suben o ambos bajan? Como son directas, más, más, menos, menos, signos iguales, entonces me va a dar positivo. Entonces va a ser cruzada positiva. Muy bien, así va a ser. ¿Correcto? Ahora pregunta, ¿y qué relación hay entre precio de un producto y la demanda de su complemento? ¿Qué razón hay entre el precio de un producto y la demanda del complemento? ¿Directa o inversa? Pregunta. Inversa. Claro, inversa. Entre el precio del auto y la demanda de combustible, una relación inversa. Más, menos, menos, más, ¿cierto? Y como es inversa, entonces signos opuestos, porque es inversa, ¿no? ¿Qué me da siempre? Negativo, ¿no? Negativo. En conclusión va a ser negativo. ¿No? Nada más. Es lo que tú tienes que saber. Negativo. Si le viene el sustituto, cruzada positiva. Si viene el complementario, cruzada negativa te va a salir, ¿no? Negativo, si es complemento, positivo, si son sustitutos. Se acabó. Eso es todo. ¿Ya? Y cuando es una elasticidad, ingreso, algo que tú todavía no sabes, ingreso de demanda. Eso todavía te falta, ¿no? Ingreso, todavía. Ya está. Entonces, ¿qué significa esto? Igualito. Cuando cambia el ingreso, ¿cómo responde la cantidad? Ahí está, ¿no? Cuando cambia tu ingreso, ¿cómo responde la cantidad? ¿Cierto? O sea, acá en vez de precio, le hemos puesto ingreso. Eso es lo que pasó ahí. En vez de precio, le hemos puesto ingreso, ¿no? Entonces, por lo tanto, elasticidad, ingreso de demanda, ¿a qué es igual? Variación porcentual del ingreso sobre variación porcentual de la cantidad, y abajo va tu ingreso, ¿no? Muy bien, ahí está. Profe, ¿qué pasó? Lo que pasó acá es que en vez de precio le hemos puesto ingreso. Eso es lo que pasó acá, ¿no?
Muy bien. Ahora, si tú recuerdas, vienen según el ingreso. Vienen según tu ingreso, ¿no? ¿Te acuerdas que había que un bien normal? Pregunta, ¿cuándo es un bien normal, jóvenes? Y el bien normal se divide en dos, ¿no? Cuando había ahí un bien necesario y un bien de lujo, ¿cierto? Ya está. Un bien necesario, ¿no? Decimos que tiene ahí, es relativamente que inelástica. Y un bien de lujo es relativamente que elástica. Claro, elástica, ¿no? ¿Cierto? ¿Correcto? Un bien necesario, los alimentos. Un bien de lujo, viaje en avión, yate, ¿cierto? Joyas. ¿Correcto? Y el último bien era un bien inferior, si tú recuerdas, ¿no? Y el inferior pregunta, ¿cómo se define un bien inferior? ¿Cómo definimos un bien inferior? Aquel bien donde, si yo tengo más ingresos, ¿tu consumo qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué pasó? Si yo tengo más ingresos, tu consumo disminuye. En ingreso y consumo siempre hay una relación inversa, ¿cierto? Y si es inversa, siempre el resultado va a ser ¿qué? ¿Negativo o no? Negativo. Entonces, elasticidad de ingreso de demanda va a ser negativo siempre y cuando sea un bien inferior. Siempre y cuando sea acá un bien inferior, ¿correcto? Muy bien. Va a ser negativo siempre y cuando sea un bien inferior. Es lo único que usted debe saber ahí, ¿ya? Vamos acá entonces con la pregunta número 48. Dice, la elasticidad ingreso, ojo, ingreso, tengan mucho cuidado, ¿no? Se clasifica los bienes en qué? Ingreso en inferior, en normal y en lo que es suntuario o de lujo, ¿no? La respuesta es la D, dado Durex, ¿no? Muy bien. La pregunta 49. La 49. ¿Qué hacemos la pregunta 49? Dice, ¿el EPD cuánto es? 2, ¿no? 2. Ya está. El precio, 20%. Ya está. ¿Cuánto es tu Q? Ya, fácil. 20 por 2, ¿cuánto me da? 40, ¿no? Arriba van 40%. Muy bien. Esa respuesta ahí, 40%. 49, la respuesta es la C. De Candy, ¿no? De Candy. De Candy. Muy bien. La pregunta número 50. 50. A ver. ¿Cuándo sale la 50 ahí? 50, ahí se ganó. La 50. ¿Qué hacemos ahí en la 50? Fácil, mira, dice, el precio aumentó de 10, dice, se demandan 20. Y si sube a 12, se demandan 15. Ya está. Eso es fácil, mira. Precio 1, 10, ¿no? 20 se demanda, ¿no? Precio 2, 12. 15 de semana, ¿no? Ya está. Yo necesito saber, jóvenes, cuánto aumentó el precio en porcentaje, ¿no? Porcentaje. Al ojo nomás. De 10 a 12, ¿cuánto aumentó 2? ¿Cuánto es el porcentaje? 20, ¿no? 20%. ¿Y tu Q, cuánto bajó? De 20 a 15. Disminuye en 25%. Claro, pues 25%. Al ojo nomás porque 5 unidades es la cuarta parte de 20, ¿no? La cuarta parte de 20 es 25%. Y acá es 2 en la quinta parte de 10, o sea, 20%.
¿Cuál es mayor, tu P o tu Q? Tu Q, ¿no? Tu Q, ¿cierto? Si tú divides 25% que es tu Q entre 20% que es tu P, recuerda, tu Q arriba y tu P abajo. ¿Cuánto me da acá? 1.25, ¿no? Sí, ¿no? 1.25. Esa es la respuesta, ¿no? Listo. No te olvides. Tienes que tú saber cuánto es el porcentaje. Porcentaje, porcentaje. Eso tienes que saber, ¿no? Respuesta la C de Candy. Pregunta 5.1. La 5.1 está fácil. ¿Por qué? Porque tienes que dividir 30 entre 10, ¿cierto? Y te das cuenta que ambos suben. Si ambos suben, no es elasticidad de demanda, es elasticidad de oferta. 30 entre 10, ¿cuánto me da? 3, ¿no? 3. Respuesta es la E. Enana, enana. 5.2. Dice, si tu demanda es inelástica, ojo, inelástica, relativa. Si el precio sube, ¿qué pasa con tus ventas? También suben, ¿no? También suben. Respuesta es la C. De Candy, de Candy. ¿No, Candy? Pregunta ahí 5.3. 5.3. Acá lo que te dije. Un bien inferior. 5.3. Un bien inferior. ¿Qué significa eso? Negativa, ¿no? Negativa. Respuesta D. Dado. Durex. Pregunta 5.4. Acá está bien. Un bien que se complementa. Hablamos acá de qué. Negativo, ¿no? Negativo. Respuesta es beso. Pregunta 5.5. Si el precio de un bien sube, el gasto también aumenta. Entonces, profesor, hablamos de qué demanda. Inelástica, ¿no? Inelástica. Respuesta es la E. Enana. Enana. Pregunta número 5.6. Acá está B. 5.6. Dice ahí al frente. Rectilínea, dice, ¿no? Esta que está acá, B. Listo. Por debajo, inelástica. Por encima, elástica. Respuesta es dado. Durex. Pregunta 5.7. La 5.7. A ver, vamos acá. ¿Qué es 5.7 acá? Dice, la cantidad es 20, el precio es 5. Cantidad 20. Precio 5. 20 entre 5, ¿cuánto me da? 4, ¿no? Y tú sabes que es elástica, pues, ¿no? B de beso, B de beso. Pregunta número 5.8. Jóvenes, si es ingreso, dice, menor que 1, si es menor que 1 es inelástica. Entonces hablamos de productos que son, ¿qué? De primera necesidad, ¿no? Un bien de necesidad. Respuesta es beso, beso. Pregunta 5.9. Al ojo nomás. La 5.9. Al ojo. Está fácil esto, está como tu ex, facilita, mira. El precio es de 10 y ha aumentado 12. ¿Cuánto aumentó tu precio? 20%. Profe, el precio es igual 20%. ¿Y cuánto es tu Q? Tu Q es 5%, ¿no? De 100, dice, bajó a 95. En porcentaje es el 5%. ¿Cuánto es 5 entre 20, no? Profe, 5 entre 20 me da menor que 1, ¿no? Ya está. Y si es menor que 1, ¿qué demanda es? Inelástica, pues, ¿no? Inelástica, ¿correcto? Inelástica. La respuesta es acá la C, de Candy. Pregunta 60. Ingreso, ingreso, algo que tú no sabes todavía, ingreso, mayor que 1. Entonces hablamos acá de que un bien suntuario, enana, enana. Pregunta 6.1. Si es mayor que 1, ahí está, ve, es elástica. Y si sube el precio, las ventas caen. Respuesta C, de Candy, de Candy. Pregunta 6.2, pregunta 6.2. ¿No? Pregunta acá. A ver, vamos acá en pregunta, bro. 6.2. ¿Qué dice la 6.2 ahí? Dice, es menor que 1, o sea, es inelástica, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces la 6.2
es relativamente inelástica. Y como es inelástica, el precio es mayor que la cantidad. ¿No? Listo. Ahora, ¿quién me dice ahí? Que la cantidad es 10. Entonces, para que sea inelástica, tu P debe ser que menos de 10, ¿no? Para que sea inelástica y se cumpla, ¿no? Muy bien. Es tu inelástica, ¿no? Dice acá. La cantidad debe ser que, ah, le he puesto al revés, menos de 10, ¿no? Al revés le he puesto ahí. La cantidad, te piden cantidad, ¿no? Muy bien. Acá es 10, el precio, entonces la cantidad debe ser menos de 10. Ahora sí, respuesta es dado, Durex. Pregunta 6-3. 6-3. Divide usted. La cantidad es 5. El precio es 10, ¿no? 5 entre 10. ¿Cuánto me da? 0.5, ¿no? Esta es la respuesta, enana. Pregunta 64. La 64. ¿Qué dice acá, 64 acá? Precio aumentó de 10, de 100, creo, ¿no? De 100 a 120. ¿Cuánto aumentó? 20. ¿Cuánto equivale en porcentaje? 20%. Por si acaso, no saca el porcentaje, 20%. El EPD es 2. Entonces, tu P va abajo, ¿no? 20%, resultado de 2. ¿Cuánto es 20 por 2? 40, ¿no? 40%. Esa es la respuesta. 64, respuesta es dado. Durex, ¿no? Dado. 65. 65. A ver, vamos con ese problemita ahí. Ustedes que son matemáticos. A ver, vamos a acabar. 65 me dice, tu Q aumentó, ¿cierto? 65, tu Q inicial, tu Q final, ¿cierto? Ya está. Tu Q inicial. 20. Escucha, tu Q final. 22. ¿Cuánto cambió? 2. ¿Cuánto es en porcentajes? ¿Cuánto es porcentualmente? 10%. Porcentualmente, ¿cuánto ha aumentado? 2 es la décima parte de 20, ¿no? O sea, profesor, acá está loco nomás, el aumento ha sido 10%. 10% ha aumentado tu Q. El resultado es 2. Entonces acá ven. Resultado 2. Tu Q 10%, ¿cierto? Claro, resultado. Ah, no, el EPD es 5, ¿no? 12, pues 5 es. Ya está. 5. 5 es el EPD. Tu Q es 10. Entonces, 2. ¿Cuánto es tu P? Profe, tu P va a ser 2%, pues, ¿no? Listo. Si acá subió, el de acá bajó, ¿cierto? Es la respuesta, 2%. ¿Hay una respuesta que diga 2%? No, no, no lo hay. No es 2 soles, es 2%. Es 2%. Y la única respuesta ahí es la respuesta D, dado. ¿Por qué, profesor? Porque la respuesta D dice que el precio 1 es 50 y el precio 2 es 49. Varía 1. ¿Y ese 1 equivale a cuánto? A 2%. Que eso es lo que me están pidiendo, ¿no? La respuesta es la D, dado. Porque la variación de 50 a 49 equivale a 2% si saco el porcentaje. Respuesta es dado. Pregunta 6-6. La 6-6, ¿qué dice? Para que pienses, ¿no?
6, 6. X es 2. Y Y, 0.7. X es elástica. Y Y es inelástica. Si desea que las ventas suban, ¿qué debo hacer acá? Fácil, profe. Si desean que las ventas suban, ¿debo qué? Bajar el precio de X y subir el precio de Y, ¿cierto? Porque X es elástico. Hay que bajar el precio y subir el precio de Y. Respuesta es la E, enana. Pregunta 6.7. Dice, una curva con pendiente... Cero, dice. Ojo, tenga mucho cuidado. La pendiente es cero. Una curva con pendiente cero, ¿qué significa eso? Que es horizontal, ¿no? Horizontal. La pregunta número 6-7. Así ven. No hay pendiente, pues. Y como no hay pendiente, así ven. Ojo. Este caso va a ser que perfectamente que elástica, ¿no? O sea, su elasticidad que es infinita. Respuesta es dado, dado. Pregunta número 69. A ver, tenga cuidado, ¿eh? Pregunta ahí 69, tenga mucho cuidado. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo la ves? La 69. Pregunta peligrosa, ¿no? La 69, ¿qué dice ahí? Al ojo, ¿cómo la ves ahí? Profe, ahí lo nuevo que veo que la oferta está rígida, paradita. O sea, va a ser una oferta perfectamente que elástica, ¿no? La decisión de oferta es cero, ¿no? Pero respuesta es dado. Durex. La pregunta 70, al ojo nomás 70, ¿qué dice ahí? Si tu P es mayor que tu Q, y como tu P es mayor que tu Q, automáticamente ¿qué es? Inelástica, respuesta es enana. Y la última pregunta, la 71, dice, una demanda es elástica. Ingreso o tal muestra un comportamiento que, ¿te acuerdas que te dije? Indirecto significa inverso, ¿no? Indirecto entre precio y cantidad. Profe, indirecto entre precio y cantidad es porque se aplica la ley de demanda, pues son inversas. Precio y cantidad de demanda son inversos. Y si aumenta el precio, dice disminuye ingreso o tal, ¿cierto? Son inversas ahí, por ley de demanda, y también son inversas con el ingreso. Por eso, cuando una demanda es elástica, la respuesta va a ser la B, ¿no? B de beso. Indirecto entre precio y cantidad, D de demanda, y entre precio y ingreso, por los ingresos totales. Respuesta es B de beso. Muy bien, jovencitos. ¿Preguntas? Hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Su máquina, ¿dónde hablan ustedes? Allá, viendo claves. Mi Q sobre tu P. Tu Q sobre mi P. ¿Ya? Gracias, claro. Profesor. Si es rígida, claro. Es perfectamente inelástica, ¿no? Echadita, las más echadas son las más elásticas y las más paradas son las inelásticas, ¿no? Mira, recuerda eso, ¿eh? Para que no te olvides, ¿ya? Para que no te olvides. Ahí está, ahí está, ahí está y ahí está, ¿no? Echadita, perfectamente elástica, ¿cierto? Paradita, perfectamente inelástica. Semi echadita, relativamente inelástica. Y más echadita, relativamente elástica. ¿Correcto? Entonces,
si te das cuenta, una E de elásticas y una I de inelásticas, si no, no recuerdas, ¿no? Una E de elásticas. Las más echadas son las más elásticas, profe, y las más paradas, las inelásticas, ¿no? ¿Ya? Espero que te sirva también ya. ¿Entendiste o no? Las más echadas son las más elásticas y las más paradas las inelásticas, ¿no? Listo. Con eso ya aprendiste. Ya, listo. Muy bien. A ver, y ahí nos quedamos ya, por ahí ya, ya fue ya. Espero que te haya servido, nos vemos. Hasta otra oportunidad. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, cuídense. Profe, gracias, profesor. Gracias, cuídense. No te olvides, tu Q arriba y mi P abajo, ¿ya? Cuídense. Siempre. Cuídense, cuídense. Cuídense, muchachos. Nos vemos.